if I got it right, you had a couple days off this weekend. And then what did he do? Kind of take his mind off soccer? Or what did he do the last couple days off? Tuviste unos días libres el fin de semana pasado. ¿Qué hiciste para desligar un poco tu mente de lo que es el soccer? Normally, I like it well with my family, my daughter and my wife, you know, take a dinner. This is my favorite doing, what normally I do after the game. Just walk around my house with my family, because I feel like, you know, I renew my strong, I feel, you know, much better. Yeah, that's what I did. Just staying on the mental part, how important is just that first 20 minutes of the game coming up going to be, just kind of, you know, let the game unfold and not pressing on either side? Como en los primeros 20 minutos antes del juego, ¿qué tan importante es la parte de salud mental? Okay, yeah. So I think we have to be smart. I think at the beginning of the game, both teams, we are, you know, studying each other. I think we have to, you know, learn and read the game for try to take advantage about that. So, ¿qué crees que faltó en el primer tiempo en el juego de ida con los Pumas que los hizo lograr los goles en el segundo tiempo? Bueno, yo creo que el equipo tiene algo muy importante, que es la convicción que de siempre, pues, luchar hasta el final, de nunca darse por rendido. Yo creo que a pesar de los goles que recibimos, un golpe muy duro, pero se vio reflejado la actitud del equipo, que fue muy buena. Hasta el final luchamos, creímos que podíamos sacar adelante el partido y bueno, gracias a Dios eso fue lo que sucedió. Okay, question was, what do you feel was the game changer for the Pumas match in Mexico? So Xavier was saying that he believed we have the conviction that as a team we stay strong until the very end. So he think that actually that was pretty important for the team to change the game when it comes to the Pumas and Nam match in Mexico. A ver, anímicamente y en confianza, ¿qué tan importante es que a pesar de que no se jugó al máximo potencial, se sacó un resultado importante en el partido de hoy? Bueno, yo creo que el equipo cada partido que lo toma de la manera más responsable, tratando de dar el máximo. Yo creo que el partido con Pumas allá, nosotros vimos nuestro mayor esfuerzo. Sabemos que Pumas también es un gran rival, por algo llegó hasta la final, así que ellos también hicieron su trabajo en su cancha. Y bueno, fue un partido, la verdad, muy, muy apretado, pero bueno, ahora tenemos que saber de que vamos a jugar en nuestra casa, de creer de que podemos hacer mejor las cosas de lo que hicimos allá, con humildad y caso, y bueno, yo creo que esa va a ser la convicción y el ega de este equipo aquí en casa. Ustedes han trabajado para controlar a Dineno, que el día de ayer volvió a anotar dos goles en un partido que para Pumas era pues muy importante. Quiere decir que el equipo va a venir motivado. Sí, yo creo que la motivación de estar en una final ya por sí lo dice todo. Todo equipo que viene a una final llega con la motivación muy alta de querer ganar la final. Ellos se juegan cosas muy importantes como lo jugamos nosotros. Así que yo creo que la misma motivación que tienen ellos la tenemos nosotros y bueno, va a ser la verdad un lindo juego. ¿Está bien? Javier, hablando de Dineno, ¿cuál es la clave para minimizar su efectividad en el campo después de haberlo ya tenido enfrente por 90 minutos? Yo creo que Dineno es uno de los tantos jugadores importantes que tiene Pumas. Como delantero, pues siempre va a ser muy confortable venir anotando goles, pero bueno, yo creo que nosotros tenemos que toda esta semana trabajar, mentalizarnos y poder achicar el margen de error, que eso va a ser muy importante, poder saber que esos pequeños errores que cometimos el partido contra Pumas allá, ahora en este partido en casa tenemos que minimizarlo, pues, y bueno,
hacer el gran trabajo, tener este 100% de concentración en este partido. Yo creo que por ahí pasa la clave para poder enfrentarse a delanteros como él. Para Javier Arriaga, ¿dónde queda este partido en tu carrera? ¿Qué tan importante, qué tan grande es este momento para ti? Siempre una final va a ser muy importante. Mi carrera, la verdad que marca un antes y un después, así que lo tomo de esa manera. Estoy mentalizado en poder hacer las cosas de la mejor manera y poder alcanzar el objetivo, que es poder quedar campeón con el equipo. Y bueno, esperemos primero en Dios que se pueda. Javier, ¿qué esperas del ambiente para este partido en México? ¿Hubo goles, hubo emociones, hubo dentro del campo y fuera del campo? ¿Cómo esperas tú este encuentro? No, va a ser un encuentro muy vibrante. La atmósfera de una final es única, inigualable. La viví en el 2019 cuando tuvimos la final aquí en el estadio nuestro. Así que yo creo que va a ser igual o mucho mejor el partido contra Pumas. Así que bueno, pero la verdad, un ambiente muy bonito, típico de una final.